¿Cómo anda, banda? ¿Todo bien? Estamos en esta sección muy querida del canal que se llama El Caro, El Detonado y El Que Va. Hoy vamos a tomar tres modelos, todos coupé. Acá tenemos lo que es la Renault Fuego, Ford Taunus y la Ford Sierra XR4. Vamos a buscar la publicación más cara de todas, después las que están detonadas. Y por último, precio producto bajo mi criterio. Vamos a arrancar edición número 19 ya de esta sección. Primero, la Renault Fuego más cara que está publicada en estos momentos. $25.000 están pidiendo por esta Fuego. Hay que hacer una salvedad, que es una Renault Fuego Turbo. Realmente esto se vendió en Europa a cuenta gotas y no sabía que había una versión de estas en Argentina, una unidad como esta. La verdad, el estado es inmaculado. Acá te está mostrando que hay un test para el que lo quiera ver. Pero bueno, $25.000 pagar por una de estas cuando te voy a mostrar que una buena precio producto vale muchísimo menos. Y yo no sé si estaría dispuesto a gatillar esto. De hecho, a ver, el estéreo no es original, porque yo por $25.000 te voy a buscar hasta el último tornillo original, te vas a imaginar. Y las butacas están en muy buen estado, habría que ver si están retapizadas o no. Vamos a la descripción, dice Renault Fuego Coupé Turbo, original francesa, claro que sí, en 1985 ingresada al país en 1998 para el rodaje de una película, estaría bueno que detalle cuál. Todo original, sus llantas BBS originales, venía así tal cual, motor 1.6 turbo de 132 caballos. Obviamente para la época andaba más que bien, hoy en día no te sorprende para nada un 1.6 turbo de 132 caballos. ¿Es de colección? Claro que sí, el estado está muy bueno. Hay que ver quién paga $25.000, hace dos meses está publicado. Vamos con otra que también lo coloqué en las más caras porque eso era una rareza. Acá tenés una GTA Match por 14, después de lo de 25 te parece barata, pero no, es carísima. Lo que más me llama la atención es la unidad y cómo está publicada. La primera foto, o sea, de portada para entrar a la publicación, creo que entras porque te llama la atención el precio, nada más, hace 7 meses que está. Y es la luneta trasera. Si bien la luneta trasera es prácticamente imposible conseguir una Fuego, bueno, tampoco da para que la ponga de primer plana. Foto del motor, pero cortado. Se ve la manguera, acá también. Foto de costado cortada con llanta marca Carrefour, $14.000. Acordate siempre eso. Y el interior movida con una bocha que no es original. ¿Realmente pretenden vender un auto así? Descripción Renault Fuego, 91, 110.000 kilómetros de fábrica. Invendible por precio, por la llanta marca Carrefour, por la bochita y por cómo está publicada principalmente. Vamos ya a los detonados. Agárrate. Acá que nos dice el amigo, obviamente el detonado, me voy a la deep web. Vendo Reno, un Reno de los Papá Noel, Fuego GTX con toda su documentación 08 en blanco. El motor está desarmado, no le falta nada. Ok, está desarmado, no le falta nada. La mejor oferta se la lleva, dice acá el amigo Reno, Reno Fuego GTX, me mata eso. A ver las fotos, bueno, la chapa multicolor, cual vaca de mica. Acá tenemos la trompa, ¿te acordás de esto, no? No le falta nada, no tiene las ópticas, no tiene el paragolpes, no tiene la parrilla. El interior, madre de Dios. Mira lo que es esto. ¿Qué te hablan las butacas? ¿Qué tienen? Dos bocas. Mira lo que es. Yo no me animo a sentarme ahí. Te agarra la butaca, no te larga más. Te chupa para adentro. Está detonada. Volante genérico. Dos relojes acá que miran, andás a ver lo que marcan. No hay paneles de puertas. Cables, pero millones. Mira lo que es. Cuelgan cables por todos lados. Y pide 180, ¿180 qué? 180 pesos, amigo, te doy por esto. Vamos con otra. Leer descripción, ya ahí te asusta. Renault Fuego GTA. ¿Y qué nos dice la descripción? Vendo todo por partes, consultame por lo que necesites. No voy a regalar repuestos sabiendo lo que valen. ¿Cuánto vale, amigo, esto? Si buscas barato, acá no es el lugar. Alfombra de bucle, tapizado de techo, suspensión. Bueno, acá te detalla algunas cosas. Ah, pará, cubre zócalo, guardabarro, cinturones, torpedo. Pensé que era lo importante, lo que tenía, no los tengo. O sea, te detalló lo que no tenía. Vamos a ver la foto, una sola, una GTA, mata. Vamos, precio producto. Fíjate, ¿te acordás, no? 25.000 y 14.000 te mostré. Por 5.000 tenés una GTX más que aceptable. Mira cómo está esta unidad. La 2.2, me gusta mucho más que la 2 litros.
De hecho, ya venía esta con lo que es la parrilla bitono. Mirá, posee ese accesorio que a veces lo pierden. Posee la llanta de la 2.2. Un color bellecito divino. Y la unidad está más que bien. Tapizado de pana. Realmente en la Fuego, te soy sincero, yo prefiero tapizado de pana que los de cuero. Porque los de cuero están detonados. Y si no, ya están retapizados. Algunos le meten cuerina. Lo único detalle de quisquilloso soy yo, el barbijo lo podemos quitar para la foto de publicación, no cuesta nada. Pero bueno, sacando esa boludez, el resto está impecable, impecable y original. 100% original. ¿Qué tiene el nuevo? Bueno, mirá la cantidad de porta-CD que tiene, 5 porta-CD. ¿Qué lo parió? Terrible, fanático del CD. Yo tengo uno nomás, pero no 5. Bueno, la unidad... espectacular, el precio no me parece para nada una locura, 2 meses está publicado. Y otra que también va a menos de $5,000, ojo con esta, porque la de web te da esas cosas, te da los detonados, que no puedes creer cómo está escrito el anuncio y que se venda eso, y algunas cositas buscando muy interesantes como esta, que sería digna más de Mercado Libre. Es una Renault Fuego GTA, el color lila llamado azul púrpura metalizado, que a mí me fascina. Buena cantidad de fotos y también en estado original. Fíjate, tapizado de pana, la bochita venía así. Original, me encantó. ¿Cuánto pide? $5,000. Cuando haces el cambio de los pesos, estaban un poquito menos, al menos a la tasa de hoy en día. La unidad está muy bien, pero bueno, vamos a decir $5,000 igual que la otra. Y yo creo que me quedo obviamente con una GTA porque me genera un poco más. La GTX me gusta, pero la GTA o GTA Match me gusta un poco más. No tiene GNC, bueno, muy buena descripción, la verdad. Impecable unidad y fíjate, en vez de 14, una que está pésimamente publicada, vas y te compras una por 5.000 o si no una GTA por 5.000. Está claro, ¿no? Obviamente voy a quedar con esas dos unidades espectaculares, la Turbo no tiene ni sentido para mí. Ah, antes de irme del mundo Renault Fuego, no quería perderme esta chapa que vale más caro que las dos que van. Yo te juro que a la gente no la entiendo. $5,900, amigo, estás pidiendo por una Fuego tuneada. No hay nada que quede peor hoy en día 2023 que una Fuego tuning. Mirá este babero, las ópticas, la parrilla, el color amarillo. Algo más grasa que una Fuego amarillo no existe. Discúlpenme porque me empiezo a volver loco. Tubos de neón azul abajo, llantas genéricas Carrefour. Tiene todo, tiene todo. Alfombras tapizadas... cromadas, tapizado amarillo con negro. Lo único que queda bien amarillo negro es un taxi para laburar, amigo. Ningún auto queda bien amarillo negro. Un tacómetro, 3 millones de relojes, volante también amarillo negro. Madre mía, invendible. Se les ocurrió pintar algunas partes del motor marrón. Te juro que no lo entiendo. Primer plano me dejó encandilado, el Pioneer. Foto a los relojes. No hay nadie que esté interesado en este auto. O quizás sí. Pero si lo pones a $500,000, $480,000. Realmente por $5,900 cuando te mostré. Te lo vuelvo a mostrar por si te quedan dudas. Por $5,002 de esta. No tiene sentido. Y tengo otro más. Otro más que hace 6 meses que está. Renault Fuego GTX 87. Muy original. Muy original puso. $5,000. Renault Coupé Fuego GTX muy original, casi impecable y detalles mínimos. Vamos a ver lo original. Un alerón que no es original. Llantas que no son originales. Calcos que no vinieron en ningún Fuego. En ninguna Fuego. Renault así gigante, una Fuego así doblado. Interior con las alfombras cromadas pero rojas. Cubre volante que ya perdió el tono rojo. Cubre... no, Dios mío, cubro asiento también, palanca de cambio, relojes. Mirá lo que son estas dos símil toberas de capó, por el amor de Dios. Y ponen 100% original y pide $5,000 con un calco que dice pasión en la luneta. ¿Pero qué tomaron, muchachos? Vamos a salir del rubro Fuego y nos vamos a lo que es Taunus, que tampoco me da respiro. La más cara de todas, por lo menos más barato que la más cara de la Fuego, es una Taunus GT. A ver si tiene descripción. No tiene, ¿para qué? La unidad está muy buena. Es el color bellecito con tapizado de cuero. También algunas que vienen con tapizado de pana. Sigo prefiriendo lo que es tapizado de pana en este rubro. La unidad está muy buena. Muy buena, con bajo kilometraje.
inmaculada. Lo llamativo de lo que son las Taunus son estos apliques de madera enormes que tienen tanto lo que es el torpedo como en la parte de las puertas. Llamativo, igual se ven los tornillos, ¿no? Convengamos que, bueno, no es extremadamente buena la calidad, para la época estaba más que bien. Me gusta esta coupé, me gusta. No sé si me gusta más que la Fuego, no creo, pero me parece muy bien. $10,000, un poquito excedido. ¿Por qué? Porque ahora vamos a los detonados y por 230,000 pesos, miremoslo con 230,000 pesos. Ya 230,000 pesos es lo que me sale la llanta Carrefour que estoy ahí en primer plano. Los zócalos para verlo más ensanchado que tiene ahí abajo. La batería, yo no sé nada de autos, pero me parece que no va en el cordón. Me parece que iba acá. Creo que va en esta parte. Pero bueno, está ahí en el cordón. Acá hay otra más. Ojo, si viene con dos baterías ya está apagado esto, ¿eh? Manijita, warnes, 100% cromada. Calco de una carita con la B larga de Bitcoin. Dale, con esto no compraste un Bitcoin. Pero ¿qué haces a calco ahí? Hodls, encrypt with... ¿En qué? ¿En cripto? Ah, es un fanático de la cripto. Se ve que no le está yendo muy bien, ¿eh? No le está yendo muy bien porque tiene la Taunu que se cae a pedazos. Mirá lo que es esto, que... ¿Está dentro del auto o afuera esto? Bueno, están pidiendo 230,000 pesos y tiene una descripción mejor que la que pide $10,000. Vendo para restaurar y o vendo para repuesto sin 08. No tengo el 08, pero tengo todo el papel. El auto arranca, pero falla. No conozco al titular completo, ¿eh? Oblea vencida del gas. Ruedas 8 puntos. Fue al examen, ¿eh? Empieza la prueba. Ruedas 8 puntos o 7 puntos. Ponete de acuerdo. Para que esté andando habría que hacerle restauración completa, agregaría yo. También vendo por parte. No tiene el alerón. Ya este momento es lo que menos importa, amigo. Ya fue vendido. Necesito... Pará. Ponete de acuerdo. 8 puntos o 7 puntos. Ya fue vendido o necesitas venderlo. Ya fue... Yo les digo lo que dice acá, ¿eh? Ya fue vendido, necesito venderlo. Para que no quede tirado ahí por falta de mi tiempo... No duden en consultar, arranca, pero falla. Dale, papá, decidite. Lo ideal sería llevarlo de tiro. Apareció, se va de tiro. Yo sabía que tenía que aparecer, buen grúa. Ahí, que cambiar un tacho de líquido de freno porque pierde líquido sin batería. Pero si la mismo la batería estaba puesta. Y sin burro, sin espejo, sin radiador de calefacción. Ah, es un quilombo esta publicación, es terrible, terrible. No sé qué hace Mercado Libre. ¿Pagaron realmente para publicar esto? Anda a Marketplace, amigo, es tu mejor lugar. Marketplace para vos. Continuamos y nos vamos a Marketplace. ¿Qué dice acá el amigo del 71 a Taunus? Vendo Taunus Coupé. El auto tiene todos los papeles, incluido el 08, mejor que el anterior. Listo para transferir el auto. Hay que cambiarle, ahí, que cambiarle el servo freno, ya que el otro que tenía está reventado. El motor está andando y regula perfectamente sin complicaciones. Su consulta no molesta. Bueno, a ver, Dios mío, no. Acá hay un termo y una lavandina en el techo, y acá está el otro termo, ¿no? Tenemos dos termos ahí. Bueno, vamos con otra. ¿Qué tenemos acá? Otro detonadito. Vendo. ¡Oh! Permuto. Ford Taunus GT. Modelo 81 2.3. Está en marcha. Motor 10 puntos. Con GNS. A renovar. Vendo. ¡Oh! Permuto. Escucho cualquier oferta. Ford Taunus 2.3. Motor 10 puntos. A transferir y renovar también la GNS. ¿Qué es la GNS? MD. Es un abecedario como habla este hombre. GNS. MD tiene pegado. OH. Vamos con los que van. $5,500. Vos viste que te mostré una por 10,000 al principio. Bueno, hay una por 5,500. La mitad. En un estado muy bueno. También caja manual. Azul. Si bien las fotos podrían ser un poquito mejor... Por lo que vemos, está en un estado espectacular. Alega 70,000 kilómetros. ¿Qué dice la descripción? Inmaculado, aire acondicionado, coupé GT para colección. Bueno, cierre centralizado. Cuatro cubiertas nuevas. Bueno, en base a lo que dice, vale la mitad. Y está en un estado exactamente igual de inmaculado. Y ya nos vamos al Ford Sierra. Son tres coupé que nacieron siendo de clase media alta. Porque en esa época se conseguía mucho nacional importado. Dejárselo a Susana Jiménez y Mirta. En esa época era lo más caro, tanto Ford Taunus como Renault Fuego, como Ford Sierra, que es la que suplanta al Taunus. En la lista de precios era lo más caro. Pasaron muchos años y en las manos que han caído. Las que quedan están pidiendo 13.000
dólares, 12.900, no le voy a sumar 100 dólares más, 12.900 dólares por esta sierra del 86 que hace un año está publicada. Excelentes fotos, hay que decirlo, excelentes fotos, esta es la foto que a mí me gusta, del torpedo estéreo original, la verdad que está espectacular. Ahora, amiguito, estás pidiendo 13.000 dólares, 92.000 kilómetros reales, única mano, no te lo querés desprender porque hace un año que lo tenés clavado. Entonces yo diría que empieces a bajar si lo querés vender. Y si lo que solamente lo querés mostrar en mis videos, déjalo en 13, 15, anda aumentando. Vamos con el detonado. Lo compré. A ver qué dice. Ford Sierra XR4 edición limitada. Sí, esta es verdad, ¿eh? Creo que es la 75 aniversario. No, 1975. Es 75 aniversario. Me parece de Ford. Venía así todo en blanco, con body color, los paragolpes, todo. Bueno, dos fotos. Está detonada. Habría que verlo si el interior vale la pena como para rescatar esto. 800.000 pesos. Lo compré con finalidad de restaurarlo. No me dan los números, dice. Ideal hobbyista y mecánicos apasionados. Bueno, te diste cuenta tarde. O sea, mucha gente se le pasa eso. Lo compra, después tira dos números, va a Warner, pide dos, tres repuestos y dice, uy, ya no me alcanza la plata. Listo, quedó tirado en el fondo. Amigo, hagan las cuentas antes, muchachos, de meterse con un proyecto de semejante envergadura. Por favor. Vamos con los últimos dos. Hay uno antes del que va, que es este. Este muchacho pide $1,000 y realmente lo quiere vender con una foto que dice mi domingo, que no sé de dónde la sacó, del Instagram. Pide $1,000, no pone descripción, una foto, hace 8 días que está. Estás a tiempo de mejorarlo. Y por último, el que va $5,000, muchísimo más barato del que te mostré primero. Obviamente está más caminado, el estado se lo ve correcto, se lo tapa con fundita. No es la de museo, de hecho creo que tiene GNC esta unidad, pero bueno, vale muchísimo menos. Entonces, si vos querés una Sierra XR4 en un estado medianamente bueno, podés encarar con esta. Hasta acá hemos llegado, Dios mío, la cantidad de autos que hemos visto. Sin dudas de todo lo que vimos hoy, lo más interesante me parecen las dos fuegos que encontramos por $5,000. No me parecen caros y si estás buscando un clásico en un estado muy bueno, yo ya estaría llamando a este vendedor que es de Marketplace. A ver si encuentro algo más para que lo busque. Bueno, búscalo. Poné GTA y te va a salir esta que es fucsia o violeta. Te dejo la lista de reproducción con todos los autos que manejamos los domingos 20-30 horas. Botón de suscripción. Te mando un abrazo gigante. Nos estamos viendo la próxima. Gracias por estar. Chau.